Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca de la carrera de Ingeniería Ambiental. Mi nombre es Diego Abril. Hola, yo soy Elizabeth. Y yo soy Sebastián. El video que vamos a realizar es un video motivacional sobre el arte que nos inculca a seguir adelante. Compañera, ¿qué opinas tú sobre el arte? Es una forma de estar fuera de este mundo, de expresarnos nosotros mismos, ser quienes somos, no lo que nos dice el mundo. ¿Y tú, compañero, qué opinas sobre el arte? El arte para mí es una forma de expresarse así, a uno a sí mismo. Uh-huh. Igual la misma opinión que tengo es una forma de expresarse a sí mismo y ante las personas. Es una cultura propia de este mundo. Ser diferente a lo demás, no ser como quiere el mundo forjarnos, sino ser nosotros mismos frente al mundo. ¿Qué es lo que te apasiona? A mí es el boxeo, me gusta porque se trata de disciplina y concentración, de seguir adelante, aunque caigas, levantarte. Bueno, para mí la fotografía es mi pasión, es la forma de cómo se percibe el mundo, expresarme lo que yo siento. Compañero, ¿usted qué piensa sobre eso? Bueno, a mí lo que me apasiona, compañero, es la música, ya que para mí, o sea, la música saca lo mejor de todas las personas y es una cultura que deberían tener todos. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arco iris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Del video motivacional es de seguir adelante, luchar por nuestros sueños, de aunque un obstáculo se nos anteponga, nosotros seguir adelante, no dejarnos caer por una simple cosa, ser más fuerte que él, no que la gente, aunque nos achaque, no hacer caso a la gente, sino seguir adelante. Por eso tienes que hacer de tu vida un sueño y de tu sueño realidad, ya que el mejor placer en la vida es hacer las cosas que las personas dicen que no puedes hacer. Callarles la boca. Por ejemplo, hay unas personas que nos dicen, no, tú no puedes, tú no quieres. No, querer es poder. Si uno quiere, lo hace. Porque en realidad esas personas son las que en realidad no pueden hacer nada. Nada es imposible, compañeros. Muchachos, metámosle el extra, el ¡fua!